No. Visto en este pequeño cortecito, algo así, seguramente tú y más que otra cosa te gusta el personaje o te gustó el personaje de Misterio de Spider-Man Far From Home. ¿Quién? Y tú dices, quiero tener ese juguete de inmediato, pero los Marvel Legends no son muy económicos, que digamos, así que dije, si no puedo conseguir una buena figura de Misterio, ¿por qué no hacerla yo mismo? Muy sabio. Por eso en este video vamos a customizar la figura de Visión, que es esta que le pongo aquí, esta pequeña figura de Visión, y la transformaremos en Misterio. Un universo agradecido. El ilusionista, villano, peor enemigo de Spider-Man, Far From Home, o sea, de la película de Spider-Man Far From Home. Es una customización que yo la verdad estoy bastante contento. Es un resultado más o menos increíble y la verdad es que es genial, así que si tú quieres aprender cómo hacer a este Misterio, no te pierdas este custom tutorial barra custom barra olvídenlo. Así que empecemos. Entonces, primero y principal, tomaremos el muñeco y lo desarmaremos completamente. Como ven aquí, yo lo desarmé todo completito. Y vamos a apartar las piezas porque vamos a trabajar con esto, que es porcelana fría, la cual ya hicimos con Forky. Así que primeramente tomaremos un poco de porcelana y la enrollaremos en nuestras manos para hacer una especie de pelota, la cual será el casco de Misterio. Sí, así ya. Como ven acá, yo enrollé todo, hice el casco de Misterio y lo clavé directamente en el cogote de nuestro muñeco para así darle la forma adentro del cuello, así quedó hundido y de esta forma puedo ponérselo y articularlo. Me encanta. Así que primeramente tomaremos el torso y según esta imagen que les voy a mostrar a continuación, con un poco de porcelana fría haremos los detalles que tiene la armadura, porque en sí esta armadura de Visión no es completamente idéntica a la de Misterio. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Así que con porcelana fría haremos todos los detalles que tiene la armadura de Misterio y continuamos. Entonces, para continuar haciendo nuestra customización, primero deberemos hacer estos pequeños soportes que Misterio tiene que le sostienen la capa. Y para eso sencillamente tomaremos la porcelana fría y para aquellos que no sepan modelar, no podían vivir con su fracaso. No se preocupen porque yo les enseño a continuación. ¿Eso a dónde los llevo? De vuelta a mí. Simplemente haremos esta especie de bolita plana y con una tijera cortaremos la forma correspondiente. Es muy fácil. Estoy muy confundido. Una vez le agarran con las manos y le van dando un grosor específico, es fácil de hacer y listo. Y bueno, principalmente tomaremos pintura dorada, los pintaremos y la capa. Esta capa les digo que, bueno, es muy fácil de hacer. Y para los que no saben hacer una capa, no podían vivir con su fracaso. Bueno, sencillamente tenía que ponerse chiste otra vez, disculpen. Para los que no saben usar esa capa, esta vez yo no les voy a enseñar. Hay que ir tras ese hijo de perra. No,
No, pero es fácil, simplemente hagan una capa y eso, hago una capa roja con estos dos tirones para que podamos pegar los soportes. Muy bien, y a continuación en nuestra capa, que pueden utilizar la misma forma que tengo aquí, tomaremos porcelana fría y lo que vamos a hacer, entre comillas, será hacer los especies de triángulos o algo así que tiene Misterio en la capa, que son una decoración. Pueden verlo claramente en imágenes. Ya lo resolví. Así que otra vez tomaremos tijera y haremos los cortes correspondientes para hacer una forma de triángulo o olvide por completo cómo se llama esta cosa. Y haremos aproximadamente esta cantidad. Apartaremos esto porque los vamos a usar después. Ah, por cierto, si te gusta este contenido, suscríbete y dale a la campanita, obviamente. Ahora, para hacer los detalles del casco y los demás retoques de pintura, mezclaremos témperas, o ustedes también pueden usar pintura acrílica, témperas verde y celeste. Mezclaremos eso con un poco de blanco y tomaremos este color base. Es imprescindible que tenga este color. Pintaremos todo como yo muestro en el video. Y bueno, una vez que ya está pintado completamente, tomaré un poco de pintura azul y lo esparciré sobre todo el casco. Y con una especie de pañuelo quitaré para darle ese efecto que tiene el casco de las nubes. Me gusta tu plan, excepto que es un asco. Quitaré un poco el azul para que quede bien y ahora utilizaré blanco para darle un efecto mejor. De esta forma quedará genial y la parte de abajo la pintarán de dorado. Siguiendo con nuestra armadura de Misterio, tomaremos los brazos de nuestra figura. Ya sé que no se parecen en nada los brazos de la otra figura, pero bueno, tuve que usar otros. Un universo agradecido. Con porcelana fría, casi el 50% de la figura es porcelana fría, haremos estos detalles que son como una especie de cuadrado que arranca pequeño desde el puño y termina grande en la parte de la unión del brazo. Estoy muy confundido. Allí deberíamos hacer estas formas correspondientes que tienen los brazaletes de Misterio, que casi se le borran en un momento de la película. En fin, así que repetiremos con el otro brazo y continuamos. ¡Qué buen servicio! Y tomaremos papel porque vamos a pintar, amigos. Así que con un poco de aerosol dorado pintaremos absolutamente las partes que les corresponden. Lo cual sería el torso, lo pintaré con esta pintura en aerosol dorada, porque la pintura acrílica no se diré tanto. También pintaremos los brazos, pero no todo el brazo, simplemente estos brazaletes de color dorado. Obviamente también las piernas, las botas las pintaremos de color dorado. Esta parte no había que modelar nada, simplemente pintamos de color dorado la parte de la bota porque, bueno, esa figura de Visión ya estaba bien perfectamente así como venía con la bota de color dorada. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Y con un poco de color verde pintaremos las lucecitas que tiene Misterio, en este caso en el brazalete, y los detalles del torso. Muy bien, aquí ahora lo que tenemos será la pierna de nuestra figura. Y la pierna también deberán pintarla de verde. La parte que está en azul, la que no pintamos de dorado, la pintaremos en verde, como muestro en el video. Los brazos también serán pintados en verde, como muestro en el video. Y a continuación añadiremos los detalles de la luz que tiene Misterio aquí y los puntos que tiene en la armadura del pecho. Bueno, así es como más o menos quedaría. Estas tiras de cartón de dorado las pegarán aquí. Muy bien, y como les dije, en la capa debíamos pegar absolutamente todas las piezas. Y en esta parte ahora pegaremos la capa al divino cuerpo de nuestra figura de Misterio. Y como a continuación lo que vamos a hacer será hacer los respectivos detalles de los poderes, o sea los triángulos, que muchos fuimos mal pensados creyendo que era magia, pero yo estaba seguro de que no era. En fin, como les decía, con un poco de fibrón o marcador o virome haremos la forma y colocaremos aceite a lo Art Attack como muestro en el video. Solo fue un mal chiste. Así que simplemente tomaremos silicona y gracias al aceite la silicona podrá salir fácilmente. Haré dos triángulos pequeños
más o menos del tamaño de la mano, y un triángulo grande en forma de escudo. Y así es como quedaría Misterio todo pintado. Espero que les haya gustado. La verdad que para mí en esencial hacer este custom de una figura tan simple como es la de Visión, que cuesta muy poco dinero, customizarla y hacerla una figura de Misterio es sencillamente genial, aunque aún te odiamos por revelar la identidad de Peter. Hay que ir tras ese hijo de perra. Así que si no quieres gastar dinero en comprar un Marvel Legend, pues esta es la mejor opción. Pero este fue el video, espero que les haya gustado, te agradezco muchísimo por haberlo visto. Recuerda suscribirte a este canal, deja un me gusta y un comentario muy grande que yo lo vea. Así que vienen los saludos, así que quiero mandar un saludo especial muy grande para Salomé Llanes, Ángel Pascasio Fernández, el Watsell y Fortnite GTA. Y si tú quieres un saludo en el próximo video, simplemente menciónamelo en los comentarios. Por cierto, tienes que mirar este video que está muy, muy buenísimo. Suscríbete aquí, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. En fin, ahora sí me despido, nos vemos en un siguiente video. Adiós.